adesso si vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li vivrò. Sogno all'orizzonte, manca le parole. Camera notte. E io sì, lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Bueno, hola amigos, esto Monte. Es 100.5 FM, soy Roberto Melchiori, un placer estar en este templo local de la radio, en el cual estoy hace 20 años. Hemos cambiado los números de frecuencia, pero la gente que lleva adelante esta radio es un ejemplo. Los nuevos, los viejos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, un placer verte y escucharte. Aquí estamos en una tarde muy especial. Hoy es 27 de agosto. Obviamente, los que miran el almanaque todavía, a pesar de la pandemia, lo saben. En 1920, un grupo que se dio en llamar, o lo llamaban los locos de la azotea, porque estaban con un emprendimiento nuevo comunicacional, cuando la única comunicación que había era la del papel. Los periódicos, los radios, la radio no existía en realidad. Y bueno, como muchas oportunidades pasa con la República Argentina y nosotros, los que peinamos canas, algunos sabemos de esas cosas, pero los otros no. Creen que Argentina es como hace 30 años, desprolija, sin tanta gente honesta, sin grandes presidentes que llegaban porque la gente los quería, no porque tenían una gran cantidad de plata atrás, puesta por algunos muchachos que después hacían negocios con ellos. Pero de eso no quiero hablar. Lo que quiero hablar es de la radio, del valor de la radio y del valor inmenso que tiene que la primera transmisión, como se conoce ahora, fue realizada por cuatro argentinos, que seguramente después vamos a tener la oportunidad de hablar de ellos, porque bueno, cuatro pioneros. Esto lo hicieron en el Paraíso, o sea, en la parte de arriba del Teatro Coliseo, y transmitieron al aire, que la radio seguramente sería Galena en aquel momento. Por ahí está el amigo Ricardo, que si bien es bastante más joven que yo, por ahí esa historia la conoce, por ahí me la va a contar, pues ya veo que el gerente de la radio ha llegado. Y bueno, hoy vamos a festejar, creo que es un día para festejar, porque ustedes fíjense, ¿no? Un pequeño detalle. Hace 210 años que nació la simiente de lo que fue la República Argentina después, ¿no? Y 100 años de radio. La radio es uno de los elementos comunicacionales que aún cuando existe un gobierno totalitario o que cercena las libertades individuales de la gente y le pasa por arriba la Constitución Nacional, tanto de este país como de otros, el único medio que queda generalmente sin influencias, aunque las puede tener también, pero es la radio. La radio es algo tan hermoso, tan poético, tan de corazón, que realmente merece que tenga 100 años de antigüedad y una radio, un sistema de radio convencional como es ahora, que apareció en 1920, hace justo un siglo. Bueno, les cuento que agradezco a los amigos que me vienen manteniendo en el aire. Por supuesto, algunos tengo que ir a verlos para reformular el tema económico. A Ceros Maulo, de un gran amigo que hace poquito que lo conozco, 65 años. Héctor Clemar Sánchez Fernández, dueño de Maxel. Esa es una empresa de electricidad que está en un lugar estratégico en San Martín. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Doctor. Es un placer que estés aquí. Ponete al fogón cuando quieras. Cuando viene el corte de Neto.
Perfecto, perfecto. Bueno, Chireno, que tiene una... hace miel, en realidad la hacen los... eso es un aprovechador de las abejitas, este, ¿no? Pero muy rico. Chireno, tanto chileno grande como chileno chico. Y yo les digo grande y chico y resulta que el más gordo es el más chico. Y el más flaco, el más grande, ¿no? Ex alumnos míos de ese querido colegio agustiniano, que en el cual di clases más de 5 años, ¿no? Después, bueno, por las cuestiones de trabajo no pude continuar. También fábrica de pasta La Genovesa y colegio militar entre Jujuy y Salta. Así que, bueno, los vamos a ir a ver para ver si podemos, de alguna manera, pagarle más cómodamente las deudas de la radio, que por ahora las venimos llevando, ¿o no? Él nos dice, el gerente nos dice, sí, hombre, por favor. Bueno, Ricardo, presentate, por favor. Permiso, muy buenas tardes. Querida, bueno, saludo también a la querida audiencia de Todo por Hacer, ¿no? Todo por Hacer. Está y, todo por hacer, Roberto. De nuevamente, ¿no? ¿Cuándo no en la Argentina? Ricardo, bueno, les cuento, Ricardo es el gerente de la radio y estuvo trabajando todo el día. Lo que pasa que también, como suele suceder con esta pasión que es la radio, uno tiene que tener otro trabajo. Y ¿no, sin Ricardo? Duda, sí. Ricardo. Gracias por la invitación, Roberto. No, un placer. Sé del valor que tiene tu programa, en más de una oportunidad lo he escuchado. Y realmente la radio es una pasión, ¿no? ¿Cómo te... un toque, en 2 minutos, que vos sabés cómo hablar 2 minutos porque sos hombre de radio. ¿Cómo es que vos querés tanto la radio? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Yo la quiero desde siempre, ¿no? Porque, te digo, mi primer paso por la radio, conocí Radio Rivadavia. Bárbaro. Qué bueno. Es una cosa que me emociona, ¿no? Porque sí. Participé de un programa donde estaba José María Muñoz. Vos, extraordinario. Vos sabés que José María, entre otros defectos, sí, era hincha de Chacarita. Y cuando sí, Chacarita sale campeón en el 69, lo cargaban, sí, pues dice, por fin vas a poder hablar. No, esto es lo mismo que si hubiera ganado Boca o River, decía. Sí, mirá vos, José María Muñoz. Y recién, en aquel momento, era un programa que salía los sábados por la tarde, uh-huh, la grabación era los días viernes, y se llamaba la Mesa de Café. Qué bueno. Y bueno, García Blanco, José María Muñoz, grandes monstruos, como digo yo, de la radio, ¿no? ¿Cómo no te ibas a enamorar de la radio con esos muchachos? No, y yo estaba ahí chiquitito, imagínate, semejante monstruo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Claro. Y me enamoró esa magia, ¿no? Después, bueno, te puedo contar de Nucha Mengual. Sí, Norita Perlé. Nora Perlé. Norita Perlé nos acompañaba cuando salíamos en el 128 con el Citroën, una noche de luna, ¿no? Me voy a poner medio romántico, pero no importa. Total. Bueno, una noche de luna en el río, vos prendías Nora Perlé. Y tenías la mitad del partido ganado. Ya está. No sé ya si está. Me explico. Sí, totalmente. Bueno, hoy vamos a aprovechar sin mostrar la marca del champán que no, traje. No, no se puede mostrar la marca, pero lo vamos a tomar. Después del primer corte, ¿qué te parece si hacemos? Así nos entonamos más, ¿no? ¿Qué te parece? Traje unas copas que me preparó mi señor, una bandeja ahí de plata, 1000 plata, ¿no? Bueno, no importa, pero para nosotros es plata. Pero es plata, lógicamente. Bueno, ¿te parece? Y tengo muchas anécdotas. Después seguimos. Sí. Si querés vamos al corte porque tengo un poco de sed. ¿Qué te parece? Le decimos al operador, hoy está nuestro operador técnico, sí, un lujo, Alejandro, Alejandro sí. Salomone. Te cuento que tengo un equipo, bueno, después hablamos. Sí, un sí, equipo sí, de lujo acá de operadores. No de lo gente dudo, que... no lo dudo. Y bueno, vamos a un corte, ponemos, si enganchaste, vos sabés que yo soy para algunas cosas de la música, soy para otras cosas también soy medio bruto. Yo creía que Parsifal no era todo junto. Uh-huh. Parsifal es todo junto, ¿no? ¿La encontraste? Perfecto. Si no encontraste, mandate un poquitito de Parsifal, que fue, bueno, como todos sabemos, la primera música que estuvo en nuestras radios. Sí, sí. Dale, vamos al corte y volvé, no te me vayas ahí. No, no me voy. Si la gente quiere, me quedo. Si no quiere también me porque, quedo igual. Como yo soy el director y vos el gerente, punto y coma. El que broma, no se escondió. En broma, dale. Vamos todavía. Thank you.
aquí estamos en compañía del gerente y el operador estrella, Alejandro, y Ricardo, y no sé si ven, esto es champán, no es soda, chicos, ¿eh? ¿Te acordás uno, que dijo Bilardo? ¿Qué dijo Bilardo? Gatorade. Gatorade, señorita, salud. Gatorade. Salud, Alejandro, salud, Ricardo, un placer. Por los 100 años y por los 20 años que llevo en esta institución. Salud, hermoso. Ese bache de silencio fue porque estábamos tragando. Les cuento, tengo una alegría inmensa hoy. Estábamos hablando con Ricardo de Los Orígenes. A mí me pasó que un amigo tenía un programita de radio, él con 18 años, se llamaba FM Río, y cuando yo noté lo que era eso, quedé extasiado. Recién a los 50 pude empezar a hacer radio, por supuesto acá, era M, creo que era 104.5, exacto. Y esto es una maravilla. Es maravilloso por dos temas. Yo siempre lo decía en la primera entrada que tuve. Es uno de los pocos medios de comunicación que no se pueden cercenar, porque internet se puede cercenar, la televisión hay que tratar de ser muy cauteloso porque te quedas sin trabajo, pero la radio tiene esa característica. Cuando muchos de los países en los cuales se cercenan las libertades, bueno, la vía de comunicación ideal es la radio, ¿no? Les cuento, cuarentena eterna, un poco exagerada, me parece, pero la realidad es que este gobierno se encuentra a los 10, 15, 20 días al mes de asumir con la pandemia. Uh-huh. Dramático, una pandemia que arranca con una gran mentira china, en la cual se dice que hay que incinerar los cadáveres. No le da ninguna oportunidad al investigador de ver cómo empezar a hacer una vacuna, una cosa de locos. Que hay teorías y teorías, dicen que esto arrancó, dicen y dicen, ¿no? Pero una de las que dicen es que esto arrancó con un intento de ataque biológico de Estados Unidos a China. Y tiene un viso de realidad. En octubre o septiembre-octubre del año pasado, en Wuhan, acá donde apareció supuestamente el virus este tan, tan peligroso, se hicieron las Olimpiadas Deportivas Militares. Y estuvo el equipo estadounidense, Inglaterra, Polonia, no sé si participamos nosotros, pero hay una realidad. No es ideológico lo que digo, pero Estados Unidos, en donde va una Olimpiada, la va a ganar, o a salir segundo, no va. Salieron séptimos, y hay una seria sospecha que el virus se inoculó a Wuhan. Y yo lo que digo, China no es la misma China que cuando tenían una guerra con Japón, que eran los japoneses eran 100 y ellos eran 2000, y la ganaban los japoneses, no. Entonces es probable que esto haya sido una revancha, porque no es lógico que países como Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, España, etcétera, etcétera, hayan sufrido y hayan descubierto un poco la mentira de que no era necesario incinerar los cadáveres a todos, sin velorio, sin nada. Aparte que se te muere una persona, que vos no puedas darle la despedida, es una cosa. Entonces esas sospechas están. No solamente lo digo yo, hay sospechas que se han trasladado a la televisión pública, y hay dos personas que se los trata de conspiranoicos. Pero, no sé, si uno no tiene la información de varios lugares, no puede hacer periodismo. Uno es Jorge Sonante, que es un diácono que estaba con el Papa Francisco. No sabemos si lo echaron o no, pero, bueno, el Banco IOR, vos te debes acordar del Ligio Gel y todas esas cosas. Uh-huh. Nosotros teníamos el orgullo y lo tenemos, seguimos teniendo de tener el Papa argentino. Pero cuando vos sos primer magistrado de un país o región, o como lo quieras llamar al Vaticano, con tanto poder, a veces tenés que decir, y bueno, sí, esta frutita, me gusta la frutilla, pero voy a comer tamarindos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Yo lo que no empecé a entenderlo después, porque los primeros días realmente me impresionó,
generalmente en las grandes, vos, esto te lo pregunto y me lo contestás con el corazón, como nos conocemos. Dale. En la mayoría de las pandemias, ¿no se confinaba a los que tenían síntomas? En realidad tendrían que aislar, apartar a los que tienen supuestamente síntomas, se le hace el hisopado y se los aísla. Correcto. O sea, tenemos que separar los sanos de los supuestos enfermos o que están dando sus primeras señales de la enfermedad. Entonces, yo tengo un amigo doctor que fue el primero en atender el primer caso en el hospital Diego Thompson, uh-huh, de aquí de San Martín, y él lo primero que dijo que había que cerrar Ezeiza urgente. ¿Por qué? Porque en definitiva acá no había COVID-19 en Argentina. O sea, el COVID-19 vino en avión. Exactamente. Entonces, lo que él decía, hay que cerrar. Claro, no se hizo y empezaron a ingresar, claro, esas... Una pequeña desinteligencia, pero también una cosa es ver el partido a 7.000 kilómetros de distancia y verlo en vivo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. ¿Me permitís? Sí. Alejandro llamó, Sorrentino, ¿lo tenemos en el aire? ¿Hola? ¿Hola, Julio? ¿O se nos fue? Se nos fue. Bueno. 4753-5433. ¿No es cierto que la gente puede comunicarse? Y también a través de los mensajes 11-33-92-14-42. Roberto, excelente. Los que quieran mandar mensajes, bueno, el tema de la radio, ¿no? De los 100 años de la radio. ¿Cómo es? Radio difusión. De la radio. No. De la radiofonía, ¿no? La radiofonía. A ver. ¿Quién está ahí? A ver. ¿Quién está? Bueno. ¿Te parece, Ricardo? Porque esto dale. Estamos co-conduciendo. ¿Te parece un cortecito? ¿Le damos un corte? ¿Un poquito de música? Claro. Un poquito de música, Ricardo, y volvemos. Ahí estamos. Thank you.
Bueno, y aquí estamos nuevamente en el aire. Estoy tratando de avisarle a mi querido amigo Julio César Sorrentino que me vuelva a llamar. Caso contrario, lo vamos a volver a hacer. Pero bueno, lo que pasa es que tiene el Colegio de Abogados de General San Martín tiene una actividad académica impresionante. Entonces le pedí a Julio que me lo contara, ¿no es cierto? De hecho, se ve que quedó colgado en el teléfono, pero lo vamos a volver a llamar. Pero bueno, a ver, últimas noticias, un poquito de fútbol, de tenis, ¿qué le parece? Venga, venga. Últimas noticias, River Plate, todas las noticias de River, no te pierdas nada, dice. Boca Junior también en actividad, Superliga, a ver qué pasa con la Superliga. Porque yo de fútbol no quiero hablar mucho, porque como soy hincha de Chacarita, ¿sabes? Y cada vez que levanto la voz me dice, pero no, Roberto, ¿cómo podés ser hincha de Chacarita? Y bueno, soy hincha de Chacarita. ¿Te digo algo? Sí. Te voy a contar un... ¿Puedo Dale. Contarte pero sí. Viejas historias de mi vida? Sí. Yo soy simpatizante de club Boca Juniors, ¿no? Correcto. Pero mi primer club donde yo fui a jugar fue en River. Tenía 12 años. Bien. Bueno, vos sabés que... Estaba en la quinta, perdóname, sí, no, en no, la no. quinta división, ya lo veía, estaba JJ López, qué jugador, Merlo sí. y Alonso, el Beto Alonso. Y cuando yo terminaba mi entrenamiento, podíamos ingresar a la cancha de River, por una puertita que nos permitía. Al pasto. Claro. Estaba Pinino más, Onega... de arquero estaba Pinino Pérez. Mirá qué lujo lo que te estoy hablando, ¿no? Pinino Más debutó contra Chacarita en San Martín. Pinino Más, que no sé si no nos metió un gol, creo. Nació en Villa Ballester. Claro, mirá. Jugaba en la canchita de los cables, donde después jugué yo. ¿Por qué se decía canchita de los cables? Porque al lado había una fábrica de cables. Bien. Y él venía a jugar. Mirá, soy medio jugador. Estamos hablando de... Estoy medio jovatón, te digo. El que soy jovato soy yo. No me digas eso porque... Dos viejos jóvenes. Hay un sábado cumplo 17. Mirá vos, yo... Sí, ¿me entendés? Yo 36. Yo 36 y vos 17. Pero bueno, la juventud es esto, la juventud es la alegría. Por supuesto. Decime, esta cancha de los cables que decís vos, sí. ¿San Andrés? Ballester. Claro, ¿te acordás las calles más o menos? Colegio Militar. Perfecto. Yo era chiquito, ¿eh? Sí. Y de ahí me llevaron a River. Claro. 12 años, 13 años. Bueno, vos sabés que... En la prenovena de River Plate. Un gran jugador de Chacarita, vos te vas a acordar, Carlos María García Cambón. Hizo seis goles. Debutó. Cuando debutó hizo 4 y después 2 más. Y de Chacarita. Cuando debutó en Boca, creo, o en River fue. En Boca. ¿No? En Boca. Y le hizo 4 a River y después creo que hizo 2 más, una cosa así. Además fue uno de los pilares de aquel Chacarita del 69, que le gana 4-1 a River la final, que era Petrocelli, Gómez, Vargas, Frasoldati y Pérez. Recupero Poncio Puntorero, Marcos Orifineman y jugaba también García Cambón. García Cambón... Él era un pibe más que de clase media, casi de clase alta. Y lo vio, creo que Ernesto Duchini, ver jugar en los parques de Palermo. Uh-huh. Y ahí lo trajo Chacarita. Vos fijate que... Duchini era el de los pibes, digamos, ¿no? Claro, que, claro. Del semillero. Exactamente. O sea que llegaste, si jugaste... jugaste en River, a los dos, en primera... Quinta, no, en la quinta estaban ellos. Estaba... Ah, claro. Yo de ahí... Seguimos celebrando los 100 años, ¿eh? Salud. Y saludo a todos los camaradas, todos los que hacen los programas de radio, todas las radios de San Martín, de Ballester, de todo. Perlé, que ahora está confinada. Hay una chica que se llama, creo que Pérez Nilsson, la piba que está en su lugar. Uh-huh. Y yo, como soy un poco bicho nocturno, me pongo a escribir, o bueno, de hecho vos sabés que escribí un libro y bueno, vamos a tratar de sacarlo para marzo. Y una de las presentaciones la vamos a hacer acá. ¿Hacemos? En el colegio de abogados también, en algún club. Claro. Bueno, pero no mezclando los temas como suelo mezclarlos, así en la vorágine radial, todas las noches escucho a Juan Carlos del Misier.
O sea, por ahí duermo un poquito, una siesta previa, y una y media, dos, después que pasa el súper Mitre Deportivo, que a mí, no es que no me guste, pero hablan de River y de Boca, nada de Chaca, nada de la B, ¿viste? Entonces, y Carlos es un extraordinario, extraordinario, un hombre que está todas las noches, de una y media de la mañana a cinco, y te mantiene. Pero es una cosa hay de loco. Hay que hacer un programa de noche. Hay que hacer un programa de noche. A mí me gustaría. Porque, digamos, el programa hay de noche, más que nada, hay mucha gente que está sola. Claro. Hay mucha gente que necesita escuchar una voz. Exacto. Hay mucha gente que necesita saber que hay alguien del otro lado y que está haciéndole compañía. Exacto. Más en este tiempo que está la pandemia y mucha gente está... mal, Roberto, porque verdad, está con miedo, está con temor, está con angustia. Estamos todos está preocupados. Psicológicamente, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces, te agradezco. Es cierto. Entonces, cuando uno está escuchando, vos prendés la radio, por eso vos dijiste al principio, a la radio nunca la pueden silenciar, nunca a la radio la van a poder hacer callar. Claro, porque vos con un equipito transmitís y después, bueno, viene, te avisan. Mirá, están los muchachos que están buscando la radio. No estamos más, nos metimos en el sótano. Y otro tema, no, porque bueno, vos sabés que en algunos países el internet está prohibido. Bueno, en fin, es una historia. Yo le voy a pedir con su anuencia, porque estamos conduciendo los dos, sí, un señor. Corte nuevamente, un poquito más de música. ¿Te acordás qué decía Silvio Soldar? Un corte y una quebrada. Y seguimos, exacto. Haceme un cortecito. Felicitación para
para el hombre que pone una música que... Excelente. Menos mal que a nosotros nos gustan las dos, a tanto a vos te gustan las mujeres como a mí, porque estaba para bailar. Estaba para bailar. Si hubiera sido un tango, por ahí lo bailábamos, porque el tango arrancó bailando entre corte unas quebradas. Sí. Bueno, linda la música. Sí, perdóname, linda música. Y amerita para esta hora, ¿no? Para la hora de la tarde. Yo te voy a pedir que vos brindes de nuevo conmigo. Total, sí. A mí, ya mis amigos pero saben, digo, sí, que a mí el champán no me pone mal. Salud. Salud. Bueno. Y te digo una cosa, Roberto. Sí. Te voy a desear algo lindo. Dale. Si me permitís, ¿no es cierto? Vos sos el gerente y hay que permitirte todo. No, no, no. Como pasa con Huguito Porta. No, Hugo no. Porta, viste, cuando hablan la nata con Longobardi y dicen, sí, bueno, pero hay que ver qué dice Porta. Acá cuando hablamos con Alejandro, hay que ver qué dice Ricardo. Hay que ver qué dice Ricardo. No, gracias a Dios tengo esta posibilidad de como vos decís, de hacerme cargo de esta radio FM Líder, la 100.5 de acá de San Martín, ¿no? Uh-huh. Y de conocer gente linda. ¿Entendés? Y dentro de esa gente linda estás vos, Roberto. Muchas gracias. Pero te deseo lo mejor para tu vida, lo mejor que sigas soñando. Te gracias. Deseo que sigas soñando porque los ojos... demuestran en tu mirada el afecto, el cariño, la buena persona, la buena madera que sos. Sí. Y seguramente hay mucha gente que te quiere, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y, más la que me quiere que la que me odia, ¿verdad? Y no sabes la que me odia porque le digo la verdad a veces, ¿viste? Pero y a veces la verdad es. Pero a veces tienen razón ellos. Y uno lo va elaborando y dice, sí, tenés razón, ¿viste? Sí. Tengo un grupo de amigos donde hay varios que son. Proclives a querer más a Mauricio que a Cristina y Alberto. Y yo lo digo de corazón, me cuesta entender que el gobierno de Macri no haya hecho las cosas mejor, y este la cosa es mejor, y Cristina, Néstor prolijó un despelote que le dejaron... Había comenzado muy bien, claro, Néstor. Claro, Néstor había empezado. Pero bueno, uno... Los amigos no tienen por qué ser todos de River, todos de Boca. O no, por favor. O algunos de Chaca. Los amigos son más allá de la política, del equipo de fútbol. Los amigos son los que están en las buenas y en las malas, ¿no? Tal cual. Bueno, y es lo que pienso yo. Y te quería agradecer nuevamente, porque me cortás. Yo soy un tipo que me gusta mucho agradecer. Muy bien, es importante. El agradecimiento, yo el otro día escribí en mi Facebook, Ricardo Alfredo Talaván, es el Facebook, y puse, el agradecimiento abre puertas. Y yo creo que eso es lo bueno, es FM Líder abre las puertas. Y yo soy agradecido que vos estés en la radio, que tantos que están, y se van a sumar más programas a partir de septiembre. Bien. Entonces me es grato y es gratificante. Te voy a hacer una propuesta. Mirá. Dale, dale. Yo tengo ganas de hacer algún programa nocturno. Lo que pasa que competir contra Del Misieri y Nora Perlé es un tema. Competir contra Mitre es un tema. Pero bueno, en algún momento algo habría que hacer a la noche. Vamos a ver cuando pare la pandemia, cuando pare la inseguridad, ¿viste? Hay que ver. Pero bueno. Tu programa, sábado. De 15 a 17 horas. Dos horitas, ¿eh? Bien. Viva la vida. Extraordinario. Un programa que entretiene, un programa que tiene varios contenidos. Te digo, tengo un amigo que es abogado, Gustavo Delía. Bien. Nos conocimos en Canal 26. Y este amigo está, los sábados, está en Crónica TV. Mirá. En vivo, y resulta de que la producción, mi hija Camila, lo llama y sale al aire. Dice, esperá que me bajo, silencio el micrófono de Crónica. Y sale al aire dándome el resumen de la semana en lo que respecta a lo jurídico y a lo policial. Un amigo. Espectacular. Otro amigo que tengo, Ivo Cutsarida. Sí, mirá. ¿Te acordás? Corta la bocha. Bueno, él es coach y también participa en el programa Viva la Vida. Vos fijate qué columnista que tengo,
de lujo y voy por, te digo una cosa, y voy por más. Pero por supuesto, voy por más. Ahí está, Sorrentino, está Julio. Julio, hola Julio, ¿cómo estás? Hola. Habla Ricardo Talaván. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tenés que ser prolijo porque él es el gerente de la radio. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, decime Ricardo, ¿lo estás escuchando perfecto? Sí. Sí, 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 gracias Alejandro. Hola Julio, bueno, sé de la actividad de académica del Colegio de Abogados, pero también de la Asociación de Abogados. Contame estos días qué están haciendo para que la gente sepa que si bien la parte judicial está un poco parada, el Colegio de Abogados de San Martín no. Contame. Sí, 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 ¿qué tal? Bueno, Roberto, aprovecho para felicitarte a vos, a Ricardo Talaván, a todos los operadores y gente de la radio porque se conmemoran los 100 años de la primera transmisión de radiodifusión en la Argentina, ¿verdad? Así tengo entendido. Así que bueno, hoy tuvimos una actividad del Instituto de Derecho Ambiental con la doctora Claudia Moray, Fernando Rodríguez, y tratamos todo el tema de residuos en origen. Y bueno, desde la asociación y el Colegio de Abogados estamos pendientes, siguiendo con preocupación todo el tema de que aún no está funcionando plenamente el sistema judicial y de administración de justicia, y tratando de proponer alternativas y propuestas para que todo se restablezca lo más rápido posible. Exacto, Julio, inclusive es probable que tengamos alguna reunión de la asociación, a la cual pertenecemos los dos, por supuesto, sí, además de sí. Pertenecer al Colegio de Abogados, para presentar algo, para ver si se puede reactivar la posibilidad de que la justicia funcione. Yo siempre, cuando hablo con los amigos que son médicos o bioquímicos u odontólogos, digo que ellos están en la primera línea de batalla, pero ahí atrás, a pocos centímetros, estamos los abogados, porque si la gente tiene un problema jurídico, judicial o de derecho o delictivo, bueno, tiene que recurrir a nosotros, ¿no? Sí, 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 ya que me mencionás esto, me recuerda que hace ya un tiempo la Asociación de Abogados de San Martín emitió un comunicado dirigido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue firmado por vos, Roberto Melchior, en carácter de presidente, y por Horacio Godoy en carácter de secretario de la misma, en la cual exhortábamos al funcionamiento pleno de la justicia con todos los protocolos y las medidas de seguridad del caso. Por supuesto, acá nadie quiere que nadie se desenferme o trabaje desprotegido o se arriesgue innecesariamente, pero lo que sí sostenemos que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, que es una actividad esencial y que los habitantes del país, digamos, el pueblo argentino, no puede estar meses y meses sin que funcione un servicio esencial como es el servicio de justicia, que es tan o más necesario que muchos otros que están funcionando actualmente. Perfecto, claro. Julio, ¿cómo ves el tema? Un caso que realmente, por supuesto, no tiene que rozarlo, no tiene por qué rozarlo al presidente, ¿no? Pero el caso de esta piba al Solange, que esta gente que impidió que el padre la fuera a ver, estando esta chica prácticamente con 3 o 4 días de vida, ¿no? Sí. Esto no lo implica, yo no creo que no lo roza al presidente, ni a la vice, ni a lo... Pero qué locura, ¿no? Qué tema más que terrible esto de que no le hayan permitido de alguna manera a este hombre que le fuera a dar el último abrazo a su hija, ¿no? Sí, 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 en este caso en particular tengo entendido que fueron autoridades de la provincia de Córdoba las que no le han permitido el ingreso a la provincia al padre y el contacto, obviamente con la hija que estaba ya en su lecho de muerte. Pero esto también tiene que ver en toda esta
esta normativa, digamos, de carácter nacional que establece toda esta situación y que aparte es contradictoria, porque resulta que un padre no puede, digamos, estar con su hija que está ya en el último suspiro, digamos, pero le permiten a Gladys la bomba tucumana viajar desde Tucumán al programa de Tinelli para bailar en televisión. Entonces, digamos, uno ve que realmente la ley, digamos, no es pareja para todos, ¿verdad? Julio, Ricardo le habla. Ricardo, ¿qué tal? Mucho gusto. El gusto es mío y placer de escucharlo. Julio, que estamos hablando con Roberto, ya que usted sí. Tocaron el tema de Solange. Le comento algo y para que la audiencia también se informe, ¿no? Mi hermana padeció de cáncer y en las últimas horas que me llamaron para ir a despedirme de ella, estaba internada en un hospital de la UOM, en una clínica de la UOM, perdón. ¿Sabe algo que me sucedió? Que yo le hablaba a mi hermana y ella movía el cuerpo. Sí. Bueno, a los minutos después falleció. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano, lo último que pierde es el oído, el escuchar. Claro. Entonces, imagínese que hubiese sido de que el padre hubiera llegado a ver a su hija y seguramente le hubiera hablado y esa chica, Solange, se hubiera ido con esa última palabra y escuchando esa voz de su padre, ¿no? Sí. Hay cosas que no tienen razón, no tienen raciocinio, no tienen... hay cosas que no se puede dejar de hacer, ¿no? Por favor, pase, señor, lo acompañamos, pase, dele sus últimas palabras a su hija, ¿no? Yo lo viví con mi hermana y le digo que me dolió grandemente esto que pasó con el papá y con Solange, ¿no? Totalmente, creo que estas cosas no pueden y no deben ocurrir. Así es, Ricardo, es así, y realmente a quienes hicieron eso, que aparte es un acto irreparable, ¿no? Sí, ya no se puede reparar. Sí, ya no se puede reparar. Yo creo que debería, digamos, remorderles la conciencia, digamos, cosa que dudo, porque dudo, digamos, que tengan conciencia, ¿no? Pues realmente privarle a un padre de ver a su hija, yo creo que Hay que ser, digamos, totalmente desalmado, digamos, para eso. Aparte, digamos, hay una cosa, justamente por la Constitución Nacional y los pactos internacionales, todos los seres humanos tenemos derechos que incluso el Estado no puede restringir ni violar. Es decir, todos tenemos derechos esenciales que está por sobre la voluntad estatal, y el Estado de ninguna manera puede alterar, digamos, ciertos derechos básicos, derechos humanos básicos, humano. Como sería en este caso, claro, derechos claro, humanos básicos, como es correcto, es decir, la normativa estatal no puede afectar derechos humanos básicos porque están por encima del poder de los funcionarios, ¿verdad? Seguro, esto es algo humano, es algo emocional, es algo sentimental, y yo lo he vivido, ¿no?, en carne propia, al despedirme de mi hermana, y ella escuchaba mi voz y se movía, ¿no es cierto? Se Así movía es, Ricardo. Como una reacción de que me estaba escuchando, ¿no? Perdón por la repetición. Seguro que sí. Bueno, mirá que este tema, que es tan doloroso para cualquiera que lo dice, pero con el tiempo las cosas se van allanando un poco, ¿no? Gracias, Ricardo, por contarnos esto, que realmente yo lo desconocía, pero que, bueno, da todavía más pautas de que el desconocimiento de los sentimientos que salen del corazón
eran desconocidos por estos muchachos que le pidieron al padre ir a ver a la hija. Una locura. Julio, en relación a la justicia ordinaria en la cual trabajamos, ¿cómo ves el tema de la virtualidad? ¿Está funcionando como debiera o cómo? Y yo, para no decirlo, vos sabés medianamente. Sí, bueno, sí. Yo lo que voy a decir va a ser en coincidencia con lo que vos pensás, porque lo hemos hablado muchas veces. Es decir, la tecnología es una herramienta importante que puede servir para agilizar de determinadas cuestiones. Hay cuestiones que se pueden realizar en forma electrónica, como mandar escritos, pero de ninguna manera eso puede sustituir el factor humano. Incluso muchas cuestiones que tienen que ver con la abogacía se basan también en las gestiones, digamos, a modo personal que uno puede realizar. Entonces, pretender, digamos, que con la tecnología y a distancia, digamos, se puede suplir el ir a tribunales o las audiencias presenciales, o a veces el hablar, digamos, con un empleado o un oficial primero o un funcionario judicial sobre determinada cuestión o expediente, bueno, eso es totalmente irreal. Es decir, es una herramienta que en esta situación de pandemia, digamos, debe ser bienvenida, digamos, pero de ninguna manera podemos, digamos, pensar que si bien hay cosas que se pueden incorporar, pues de ninguna manera esto, digamos, puede ser así en el futuro y que nunca más, digamos, se pueda ir personalmente a tribunales, porque eso ya sería desvirtuar totalmente determinados principios como la inmediación y otros tantos que son indispensables, digamos, para la labor judicial y la obtención de justicia, y no pueden sustituirse por una camarita a distancia. Correcto. Bueno, mirá, te agradezco un montón la participación y ahora voy a aprovechar que me den un minutito más porque quiero leer algo que viene a cuento de lo que vos estás contando. Buenísimo. Un artículo que va a salir en Huella, en el periódico Huella. Sí. Pero se los quiero leer. Gracias, Julio, y nos bueno, estamos Roberto, viendo mañana. Bueno, Roberto, Ricardo, les mando gracias, un gran abrazo. Gracias, Julio, gracias, un gustazo. Bueno. Gracias, buena vida. Esta es una gracias. Fábula, y por ahí te robo un minuto más. Hasta la está permitido. Bárbaro. Está permitido. Los amigos del reino animal han dejado de envidiarnos. Dicen por allí que hace algunos años se encontraron dos vegetales muy famosos. Uno, un gran árbol, de esos que viven siglos y que solamente se sabe que eran tan viejos cuando los cortan, con un tamarindo, planta que tarda mucho en llegar a su madurez, ¿no? Se saludaron afectuosamente y comenzaron por largo rato a filosofar sobre las largas vidas de ambos. Tras largos días de charlas, el árbol le preguntó a su interlocutor: ¿sos feliz? A lo cual don Tamarindo respondió: no, eso solo lo viven los del reino animal. El árbol, un poco sorprendido, repreguntó, a lo cual el Tamarindo respondió: eso de la felicidad existe solo en ellos. Se enamoran, crían a sus hijos, viajan de un lado a otro de la tierra, juegan durante toda su vida. Tras una pausa, don Árbol contestó: es así, amigo, pero creo que en estos tiempos que corren, 2010-2020, hay muchos del reino animal que, en cambio de pasear, jugar, conversar, hasta aún amar, solo viven a través de una pantalla. Tampoco se abrazan, ni juegan al aire libre, no se enamoran. Tener a los amigos cara a cara tampoco lo tienen, y lo que es aún peor, parece que es para siempre. Colorín colorado, esta fábula ha terminado. Bueno, gracias, Ricardo. Voy a...
Para los amigos que nos están viendo, que me conocen, saben que yo jamás puedo dejar una copa vacía. Así que, tras el cierre, brindemos con Ricardo. Salud. Salud. Alejandro atrás del acrílico. Y continuaremos. Esta historia continuará, como decía Batman, el jueves que viene, a la misma hora, en la misma emisora. Y gracias. En la misma Baticueva. Exacto. Un abrazo. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, gente. Partiró su nave per mari que yo los... La tarde, pasala con nosotros. Líder.